Aquí estoy construyendo un cuadro de mi cabeza. Nada fijado por nada ni referencia. La única referencia es la mía, que me puse de modelo para poder construir lo que quiero hacer. Entonces, como siempre he explicado, y aquí me ven, capas. Yo estoy dando una capa de raw de bone umber, color tierra, menos graso, magro. Cuando es magro significa menos graso o no graso. Entonces, la construcción de este cuadro se basa en hacer el dibujo, y es válido. Aquí yo uso, ya como es un dibujo, ya como es una pintura un poco arquitectónica, ahí están los bloques, el arco es válido, y yo uso una regla larga para medir ambas partes del cuadro, porque quiero que el arco esté en el centro. Entonces, ir imaginándome lo que voy haciendo. Regla, porque también empleo perspectiva. La perspectiva, con ciertas alteraciones, pero es perspectiva. Uso la regla, uso cálculos. Ya cuando se trata de un cuadro que voy a pintar surrealista. Este va a ser un cuadro, parte historia de mi pasado. Y no voy a decir ahora lo que significa. A ver si con el tiempo alguien puede decirme el significado de lo que estoy haciendo. Es parte de mi historia pasada, que aún continúa esa historia en Cuba, bajo ese régimen totalitario. Entonces, bueno, después del dibujo, yo voy dando una capa de acuerdo. Más aguada, menos aguada. Por ejemplo, aquí en esta superficie de los bloques y de la figura, las partes de más luz, las di más claras, más aguado. La parte de sombra más oscura, menos aguada. O sea, con más pigmento. La mezcla que estoy haciendo sobre este tema de pintura. Claro. Ya en los bloques, lo que estoy es replanteando con esta primera capa. Más adelante, el segundo proceso, voy afianzando sombra. Por ejemplo, yo pretendo que hay una luz que entra de la parte izquierda, que es la luz reflejada en la figura. En parte, en ciertas piedras, unas tinieblas, algo. Entonces, se supone que aquí abajo es oscuro, va más oscuro, porque aquí hay luz, aquí no hay luz. Yo he querido representar una especie, un cuarto oscuro, un cuarto encerrado. Imagínense, viene siendo un calabozo, es una prisión, un calabozo. Fíjate, le estoy dando detalles de lo que quiero hacer. Es un calabozo, pero no me gusta representar directamente el calabozo, ni un lugar específico. Me gusta hacerlo a mi manera surrealista, a mi manera de artista. Todo está a interpretación. El reloj de la arena, el arco, van a haber ciertos factores. Tampoco va a estar muy cargado el cuadro, porque un cuadro no puede estar tan cargado. Entonces, esto es un trabajo de tiempo. Es un trabajo que no todos los días voy a estar haciéndolo. Tengo que hacer otras cosas, otro tipo de pintura, y así refresco mi mente. Porque cuando intentas hacer una obra de tu cabeza, de tu mente, llega un momento que la cabeza te duele.
Y hay que tomar esta pastilla porque estás empleando todo tu cerebro. Y un cansancio cerebral es más malo que uno físico. Ya he pasado por eso ya. Pero me gusta la idea mía, me gusta plantearla. Entonces yo lo doy aguado aquí en esta superficie para que penetre en los poros de la tela el pigmento. Yo tengo replanteado ya más o menos. Quizá más adelante agregue algo más al cuadro, pero por el momento, ahora todo después viene siendo color y color y color, matices, armonías, tonos, porque no es solamente equilibrar un cuadro por medio de masas, sino también de color. ¿Cómo pones los colores? ¿Cómo los empleas? De acuerdo al lugar, a la posición o al tema que quieres representar. Es un cuadro grande, y ya me ven que me veo un poco pequeño frente al cuadro. Esta idea me nació sencillamente porque, a pesar que tengo aún los fantasmas del pasado en Cuba, de lo malo que pasé en las prisiones y las persecuciones, a veces a mí me gusta tomarme fotos. Me tomé un día una foto, puse una luz y dije, oh, esta foto me salió la idea. Dije, bueno, un cuadro, pues, me acordé de una cosa ya que pasé y dije, bueno, déjame hacer esto, pero al modo surrealista. Esto es lo que me gusta a mí, que la interpretación venga de ustedes. Ustedes interpreten. Yo puedo decir algo y quizás al final del cuadro diga esto, significa esto, esto. Pero quién sabe dice, esto significa tal cosa. No necesito hacer una pared, no necesito hacer otra pared aquí, ¿no? Porque ya es muy, lo veo muy cursi cuando planteas directamente una cosa. Tienes que imaginarte, tienes que crear una atmósfera, un espacio diferente. Y a eso me baso. Pero bueno, estoy mostrando este video porque una muchacha el otro día me dijo en YouTube que qué cantidad de diluyente ella tiene que emplear sobre el pigmento y cómo lo sabe para dar la primera capa. Yo estoy explicando aquí mismo, por ejemplo, aquí yo estoy usando un plato grande porque solamente estoy usando un solo color. Para que voy a usar una paleta, pero lo estoy haciendo diluido. El Boom Umber, que es un color tierra, puede usar también Brown Van Dyke, pero en este caso uso este. Entonces, más o menos, sí, a la figura humana. Diluí más el pigmento para la zona de luz, para la zona de sombra, menos diluyente. Es muy fácil, agregas un poquito del tubo, mezclas con el pincel, si está más espeso o menos espeso. Esto es lo que me interesa, la figura humana. Lo demás, yo sé dónde va toda la sombra. Si la luz entra aquí y todo lo demás es oscuro. Con sus reflejos, porque la oscuridad tiene reflejos y contrarreflejos sobre los objetos. Por ejemplo, una explicación sencilla, si la luz entra de la parte izquierda, que lo pretendo, yo no necesito aquí poner una ventana con rejas de un calabozo, que los calabozos tienen a veces una ventanita con rejas. No. Lo pensé, pero dije, no, no quiero directamente esto. Quiero hacer unos bloques aquí. Aquí no pasa nadie. Esto viene siendo una hendija.
Y se supone que si la luz entra de aquí, de la parte izquierda, aquí va oscuro, aquí va oscuro, aquí va oscuro, la sombra tenue y cae, y se cae un poquito allá en aquellos bloques, una penumbra. Entonces, del horizonte hacia acá, pretendo que sea oscuro. Es más como un anochecer cayendo ya, o sea, un atardecer cayendo la noche, casi oscuro. Es lo que pretendo. No sé, el reloj de arena tiene su reflejo, el árbol, todo tiene su reflejo. Pero en este caso, ¿qué significa? Si yo digo, bueno, me dicen, si tú pones un anochecer aquí que es casi oscuro, ¿cómo va a entrar un rayo de luz claro de día por esta parte? Y ahí la cuestión es surrealismo. La idea de lo que quiero yo plantear. Un rayo de luz también significa esperanza, fe. La oscuridad, olvídate de la oscuridad que venga de allá. Yo no puedo pasar hacia allá, ni puedo salir por allá, ni puedo salir por aquí. Estoy encerrado. Y esto es una experiencia. Yo estoy en el piso. Pero bueno, iba a plantear donde yo estaba en la realidad, porque lo viví en una cama de piedra dentro de un calabozo, frente al mar, con una ventanita, con un frío. Me desnudaron, me dejaron en calzoncillo y a dormir 2 semanas ahí. Me castigaron injustamente, no hice nada. Eso fue en la prisión de Alamar, micro 10, zona 14. Entonces, estoy en el piso como cansado, ¿no? Entra un rayo de esperanza. O sea, esto tiene su. Por eso que se usa mucho el cerebro. Y por supuesto, todos los días no puedo pintarlo porque no veo el ojo. Tengo que ir haciendo otras cosas, otros encarguitos, darle clase a una muchachita ahí también. Y tengo que hacer mis cosas. Y cada 2 o 3 días, cuando me siento, la mente está muy cansada, me pongo a hacer otra cosa. Espero le haya gustado la explicación. Esto es muy importante. Es lo que yo estoy haciendo, que quiero que vean muchos. Muchos que están empezando a aprender y otros que saben, pero que no saben esto. Porque para mi entender, no es ver una obra de arte, una pintura. Oh, qué bella, qué bonita. Qué bien, qué colores tiene. No. Ve para adentro. Para el alma de la obra. E igual, una persona, tú puedes ver una persona, oh, qué bello, qué guapo, qué guapa, ah, hermosa, qué pelo, pero a lo mejor su alma está podrida. Es lo mismo. Un cuadro puede estar muy bello por fuera, después de terminado, pero a lo mejor te dura pocos años. Porque la base, esto no es lo que se llama un despente. O sea, como decimos los pintores, estoy manchando. Esto es una base de color tierra que yo doy. ¿Y por qué? Porque empiezo, quiero empezar por una capa menos grasa, que significa magro. Aparte, esta capa afianza más la pintura que viene después. O sea, tiene ciertas cosas y así estás dibujando. Y estar replanteando todo lo que tú quieres hacer. No siempre lo hago, pero lo hago más en este tipo de cosas, de cuadros. Que no es lo mismo pintar un paisaje, pintar un retrato de una persona. No, pintemos un retrato, quiero que pintes un paisaje de Cuba o de Groenlandia, donde sea. Por una foto, ok, sin problema. Ya esto, ya cuando es desde la cabeza, ya es difícil. Para mí es difícil este cuadro. Y llevo pintando, creo que yo tenía como 10 años, 9 años, profesionalmente en el 90. Y participé en la Cuarta Bienal de La Habana, el concurso Mita Serra, que me cogió la seguridad del Estado, me rompió el cuadro, me lo escondió, me lo botó. Olvídate de eso. Pero los años te dan la experiencia, los años.
Espero les guste. Y esto es un proceso, iré poniendo videos poquito a poco, poquito a poco. Porque es un proceso, ahora estoy grabando aquí. Y a mí me encanta el surrealismo. Me encanta reflejar la realidad también un poco surrealista. Porque me gusta la interpretación de la obra. A no ser que sea un paisaje, lo pintaste ella, pintaste otra cosa, un bodegón, ya. Pero este tipo de cuadro es de interpretación.